Sigue el embajador Jorge Eduardo Navarrete López. Tiene un currículum impresionante. Él es economista, es investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Pero, además de ha publicado libros, seguramente lo han leído en diversas publicaciones nacionales, en periódicos de cobertura nacional también. Adicionalmente a eso, ha sido subsecretario de Estado en dos ocasiones, una subsecretario de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en otra ocasión como subsecretario de Política y Desarrollo en la Secretaría de Energía. Fue designado embajador de México en el 72, ha sido embajador en 8 países, representante permanente ante Naciones Unidas, escritor de varios libros. Señor embajador, pues adelante. En primer lugar, muchas gracias por haber hablado con el es mucho más cómodo. Buenas tardes a todos. Me corresponde conversar con ustedes sobre la meta o el objetivo del milenio número 8, que se traduce de diversas maneras, entre otras, Alianza Mundial para el Desarrollo. Mi presentación podría ser muy breve, porque si me limito a el título México y la Alianza Mundial para el Desarrollo, pues no me tomaría más de 45 segundos decir que hemos estado muy alejados de estas alianzas mundiales para el desarrollo, porque hemos estado muy preocupados con otras alianzas subregionales en América del Norte que teóricamente tienen que ver con la seguridad y la prosperidad. Y aparentemente la capacidad nacional de moverse en múltiples alianzas es relativamente limitada. Escogemos una y quizá nos concentramos solo en ella. Hay en estos momentos preocupación por ver cómo va avanzando la comunidad internacional hacia el cumplimiento de los objetivos del milenio. Y ello se debe en parte a que en muy breves días, el 25 de septiembre, está convocada en Nueva York una reunión de alto nivel en que se hará este balance, se renovarán o se revisarán los compromisos y se verá si puede hacerse un sprint final de aquí a 2015 para tratar de cubrir, si no todos, la mayor parte de ellos, y si no al 100%, al menos con un grado razonable de cumplimiento. La octava meta, crear una alianza mundial para el desarrollo, Global Development Partnership, es el nombre inglés de este concepto, establece una cosa que en México hemos planteado desde hace mucho tiempo, por lo menos desde 1981, cuando la cumbre sobre cooperación internacional para el desarrollo en Cancún. Se requiere un entorno mundial favorable para el desarrollo que contribuya en lugar de frustrar los esfuerzos nacionales orientados en ese sentido. Claro que se requiere que haya esfuerzos nacionales orientados en ese sentido, lo que no necesariamente es siempre el caso en todos los países. Es una meta ambiciosa, algunos han dicho que la más ambiciosa, porque equivale en esencia a reconocer, digo allí, la interdependencia global. Señalar que cada vez más, si vemos al mundo organizado como por Estados-nación, o si vemos sus diferentes niveles de actividad, y las anteriores intervenciones subrayaban mucho
este elemento de interdependencia. En particular, la primera de esta tarde, el profesor Greisberg señaló la interdependencia entre medio ambiente, combate de la pobreza, crecimiento económico, desarrollo. Esta otra interdependencia global entre países avanzados, economías emergentes, países en desarrollo, países menos adelantados, es cada vez más evidente. Y finalmente es un objetivo cuyo grado de cumplimiento es difícil de medir porque no hay números específicos que deban alcanzarse. No se trata de establecer un cierto número de alianzas, sino atender a cuestiones críticas. De hecho, estas nuevas alianzas, estos nuevos entendimientos globales para el desarrollo, se han concentrado en las cinco áreas que se presentan aquí subrayadas. Entonces es clara su conexión con otros de los objetivos del UNED. Por ejemplo, el segundo, asistencia oficial para el desarrollo, tiene una conexión muy directa con el objetivo de combate a la pobreza, entre otros. La cuestión de deuda externa obró por muchos años y en muchos casos sigue actuando aún como un freno importante al crecimiento y al desarrollo, etc. Pero son áreas que se prestan o que reclaman especialmente un nuevo tipo de asociación internacional para poder sacar adelante los objetivos. Por eso, también, si las alianzas de que habla el objetivo 8 no se establecen o no son efectivas, serán más difíciles de alcanzar los 7 objetivos anteriores. En Naciones Unidas hay un reconocimiento de que las distintas facetas en que se manifiesta el avance en los términos de la Alianza Mundial para el Desarrollo ha dado lugar a una fragmentación considerable de información. Ha sido el objetivo menos medido, en el que las acciones de seguimiento han sido más menos cercanas a la realidad. Vigilar con eficacia el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta área, en este, no ha sido tan sencillo como aparentemente lo ha sido en otras áreas. Entonces, apenas ahora, y en vísperas de la reunión del 25 de septiembre, a la que antes me referí, se ha publicado por parte de Naciones Unidas un informe especial sobre la meta 8 del desarrollo. En cierto sentido, fue muy afortunado para mí que al preparar esta presentación tuviera este novísimo documento que un ejército de expertos, como suelen hacerse las cosas en Naciones Unidas, acaba de preparar a un costo que se reflejará probablemente en las cuotas de los países miembros el año próximo. Pero ellos hicieron un inventario actualizado de las distintas iniciativas internacionales y están diseñando una forma para medir el grado de cumplimiento de los compromisos que se plantean a sí mismas estas iniciativas. El 4 de septiembre fue dado a conocer este primer informe, está disponible en la página web de Naciones Unidas, incluso en su versión en castellano, cosa que no es común que ocurra, para todos los interesados. Habla de 3 desfasamientos, de 3 cuestiones que no han ido marchando como se esperaba en relación al objetivo 8. Un primer desfasamiento o desfase tiene que ver con el cumplimiento, con el grado de cumplimiento de los compromisos establecidos por las alianzas. Hay también un desfase de cobertura y otro respecto de las necesidades estimadas
de asistencia y otras de los países en desarrollo. Pero por el momento el estudio se concentra en examinar el primero de estos tres desfases, el desfase de cumplimiento, y compila información muy completa, muy rica, obviamente con diferencias de calidad y de cobertura, en relación a las cinco áreas que ya habíamos mencionado, para tratar de apreciar el desfase de cumplimiento que existe ahora. La información es a 2006-2007, el desfase de cumplimiento que había un poquito más allá de la mitad del camino entre la proclamación de las metas en 2000 y el año objetivo de 2015. En su visión de conjunto, el estudio nos hace notar que solo quedan 7 años, que no ha logrado todavía consolidarse esta Alianza para el Desarrollo que se sugirió en la Cumbre del Milenio, y que, como siempre se recomienda en estos casos, hay que redoblar los esfuerzos, hay que seguir esforzándose. Es una recomendación muy razonable, aunque no necesariamente se traduce de manera más o menos directa y automática en políticas públicas. Y además surgen elementos un tanto inesperados, y en el caso del establecimiento de alianzas efectivas para el desarrollo, aparentemente estos incrementos recientes en los precios de alimentos, de energía, de muchas materias primas industriales, son vistos como una amenaza para hacer más difícil la consecución de algunos de los objetivos del desarrollo como tales, del milenio como tales, y también para la efectividad, o al menos para el incentivo en establecer y echar a andar nuevas formas de asociación para alcanzar por medio de la cooperación internacional para el desarrollo estos objetivos. Es pues más urgente reforzar las asociaciones globales, porque los obstáculos a superar son mayores. Ya en la mañana Fernando Torres nos hacía notar el efecto de las alzas recientes de los precios de los alimentos en México, en los niveles de pobreza en el país, y su impacto, quizá no para el cumplimiento absoluto, pero para la situación del país vis-à-vis el objetivo de reducción de la pobreza. Para cada una de las cinco áreas, el documento de Naciones Unidas plantea, por un lado, los objetivos que se han establecido, no en las metas anteriores, sino específicamente en la meta número 8, a través del mecanismo de las nuevas alianzas y los desfases que se han dado. Y además, en cada caso, se presentan una serie de recomendaciones que parecen bastante obvias. Lo que yo quisiera señalar es que, por ejemplo, en el caso de esta primera área, que tiene que ver con intercambio comercial y acceso a mercados, en el milenio y varios años después de la declaración, seguimos planteando objetivos que están ahí desde hace por lo menos 30 o 40 años. Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio, fue, con otras palabras, el objetivo de la Organización Mundial de Comercio, y se expresó en la Carta de La Habana, que nunca llegó a entrar en vigor. Y el acceso libre de restricciones, cupos, aranceles y otras restricciones para las exportaciones de los países en desarrollo, lo planteaba Raúl Prebisch
a principios de la UNCTAD, hacia 1960, 62, 64, pero siguen con objetivos que no se han podido materializar. Y ahora los desfasamientos son mucho más evidentes. La ronda de Doha tiene 7 años sin poder llegar a una conclusión que pueda calificarse de exitosa. Casi 4/5 partes del acceso, solo 4/5 partes de las exportaciones de los países menos adelantados, uso la sigla en inglés, de los países más pobres, tienen acceso libre de restricciones a los mercados de los países avanzados, pero ese era el nivel que se había conseguido ya hace 10 años, no se ha seguido avanzando en la materia, sino que más bien se ha erosionado este acceso preferencial de mercados. Y después del diagnóstico, como siempre ocurre en los documentos de Naciones Unidas, vienen las recomendaciones. Excedería mi tiempo si voy detallándolas una por una, pero ciertamente lo que en general se recomienda es tratar de hacer con mayor efectividad lo que en el pasado no hemos logrado hacer. Por ejemplo, llevar a buen término la ronda de Doha es algo que quizá nos gustaría a todos, especialmente si somos partidarios del libre comercio, pero el simplemente señalarlo no pareciera tampoco llevarnos muy adelante en el terreno de las acciones de política que permitan conseguirlo. Pero hay problemas concretos, por ejemplo, el de progresividad arancelaria que afecta los productos agrícolas, textiles y de vestuario que proceden de los países en desarrollo, que es también un problema tradicional que se sigue buscando solucionar ahora por la vía de estas alianzas. Y lo mismo puede decirse del asunto de subsidios. En asistencia oficial al desarrollo, el desfase es que estamos muy lejos del objetivo de 0.7% del ingreso nacional bruto de los países donantes, de los países desarrollados, como transferencia neta de recursos de asistencia oficial al desarrollo. Andamos en algo menos de 0.3%, apenas 5 países han cumplido el objetivo, que no está establecido en la declaración del milenio en términos cuantitativos, pero que se coló por ahí en alguno de los párrafos del consenso de Monterrey en la reunión sobre financiación para el desarrollo en 2001. Además, con la devaluación del dólar, las necesidades medidas en esta moneda de aumento de la asistencia crecen no solo por la necesidad de asistencia, sino por el hecho de que el metro que estamos usando se vuelve un poco más corto. En dólares de 2008 se requeriría aumentar los recursos, los flujos de ayuda en 18.000 millones por año entre 2008 y 2010 para alcanzar las metas acordadas. En el caso de África, la deficiencia es particularmente notable, 7.300 millones al año adicionales a los tipos de cambio de 2008, y en general hay todavía un esfuerzo importante para que estas alianzas que se manifiestan en el Comité de Asistencia al Desarrollo de la OECD, pero sobre todo en los grupos liderados por Francia, por Brasil, por Argelia, por otros países que buscan fuentes innovadoras del financiamiento, grupos de los que México se ha mantenido conspicuamente ausente, y que son los que podrían generar estas adicionalidades de recursos para ayudar al desarrollo. En deuda externa, las alianzas manifestaron
al nivel del grupo de los ocho, entre otros, entre otras combinaciones, el objetivo de cancelar la totalidad de la deuda de los países pobres altamente endeudados. Se comprometieron a que la deuda formara parte de la historia. Bueno, la mala noticia, como se diría en la mañana, es que la deuda sigue siendo parte de la realidad de muchos países. 18 países pobres altamente endeudados no han tenido acceso al mecanismo de cancelación de la deuda. En 2006, 10 países gastaron más en servicio de deuda que en educación y 52 países gastaron más en servicio de deuda que en salud. Naturalmente, la deuda externa sigue siendo un problema específico, un problema presionante. Las recomendaciones que contiene el documento son más o menos los derroteros tradicionales que ha seguido el manejo: reestructuración, nuevos esquemas, pero cada vez más está presente el ingrediente de sostenibilidad de la deuda, el ingrediente de cancelar o de convertir en donaciones parte importante de los saldos adeudados. Varios de los nuevos fondos se orientan específicamente a asegurar el acceso a medicamentos esenciales en condiciones de costo razonable, en condiciones de que sean accesibles a quienes los requieran. Y hay varios esquemas: UNICAID, establecido en 2006, la facilidad para inmunización, el compromiso avanzado de mercado, pero desafortunadamente no ha habido compromisos cuantitativos. En general, la disponibilidad de medicamentos del sector público para los sistemas públicos de salud cubre en un promedio general, que quizá no sea demasiado significativo, un tercio de las necesidades. Y los precios que la gente paga en los países en desarrollo por medicamentos genéricos suelen ser notablemente más altos, tanto para el sector público como para el sector privado, que los precios internacionales de los medicamentos. De las recomendaciones, es interesante tratar de manejar el sector de medicamentos esenciales como un tratar de aislarlo de la simple operación de los mercados y tener políticas específicas que aseguren la disponibilidad de alimentos. Prácticas de diferenciación de precios que se debe incentivar, de modo que el acceso a alimentos de costo asequible sea mucho mayor. Y la última de las alianzas se refiere a las nuevas tecnologías, sobre todo en materia de información y telecomunicaciones. Aquí tampoco hay metas numéricas, se ha buscado como objetivo aumentar la cobertura de telefonía, de servicios rápidos de internet. Se ha hablado de un objetivo de 20 horas de acceso mensual a internet, 100 minutos de acceso a telefonía móvil, pero no hay estadísticas que permitan ver qué tan lejos estamos de esto. Pero como señala el informe, el acceso a los servicios de banda ancha sigue siendo restringido y muy costoso en la mayor parte de los países en desarrollo. Internet sigue siendo inaccesible en términos de costo y a veces en términos de algunas restricciones políticas de su uso también en varios países. Y el hecho de que no haya cobertura completa de electricidad, desde luego que afecta también el acceso a internet. Pasaría a esta penúltima gráfica, en donde recojo los elementos que el informe que he venido reseñándoles,
que se titula Resultados de la Alianza Mundial para Alcanzar los Objetivos de Gobierno. Se refiere a 5 de las principales economías emergentes, las que se llama a veces el grupo de los 5. Ahí, por ejemplo, se señala que China, India y Brasil, 3 de los 5, han tenido un crecimiento dinámico de exportaciones que ayuda a que el conjunto de los países en desarrollo haya aumentado significativamente su participación en las exportaciones mundiales. Se señala también que China e India son activos proveedores de asistencia al desarrollo y de otras formas de ayuda, sobre todo en África, lo cual ha potenciado la importancia de la asistencia sur-sur. Y se destaca a Sudáfrica como un factor en el que, como un país en el que se ha buscado de manera muy sistemática poner los medicamentos al alcance de la gente. En las 100 y pico de páginas del informe, México es el único país del grupo de los 5 que no se menciona. Por eso decía que esta exposición pudo haber sido muy breve. No hemos hecho mucho en las alianzas para el desarrollo. Muchas gracias.